la revolución del gobierno Petro, según Cabal. La senadora del Centro Democrático criticó duramente al gobierno por los escándalos de corrupción. Revolución. Los partidos de oposición independientes han lanzado un arsenal de críticas al gobierno Petro por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Por ejemplo, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, advirtió ayer que el gobierno Petro pasó de prometer millones de litros de agua en carrotanques, plata que se robaron, a entregar bicicletas para transportar agua. Eso se llama revolución. Es una burla no llegar con soluciones de fondo a la gente de La Guajira. No, pero sí. Se le preguntó a un parlamentario si creía que todo el entramado de corrupción en dicha entidad pudo haber afectado la implementación del plan de contingencia para enfrentar el fenómeno del Niño en los últimos meses, cuyos drásticos efectos llevaron a muchos municipios, incluyendo la capital del país, a sufrir racionamientos de agua así como al riesgo latente de un apagón eléctrico. Un congresista de la Alianza Verde dijo que no creía que eso hubiera influido mucho, pero que tampoco se podía esconder que de la entidad sacaron a mucho funcionario técnico y metieron cuotas políticas. Golpe de gracia. Y hablando de este escándalo, que se agravó el viernes pasado tras conocerse las sorprendentes denuncias del subdirector de la citada unidad, Sneide Pinilla, varios congresistas consultados por El Nuevo Siglo indicaron que este caso impactará de forma directa el proceso de elección de las mesas directivas de Senado y Cámara para la tercera legislatura, a partir del 20 de julio. De hecho, algunos de los senadores con los que se habló dijeron que ya hay candidaturas quemadas al 100% y que lo más seguro es que ni siquiera pongan a consideración sus nombres. Más cerca. El mencionado escándalo ha golpeado duramente al partido Alianza Verde por cuanto tanto el presidente del Senado, Iván Name, como la ahora consejera presidencial de regiones, Sandra Ortiz, son de esa colectividad. Por lo tanto, desde el viernes han aumentado las voces en esas toldas para que, en aras de recuperar algo de imagen y sacudirse de este caso grave de corrupción, el partido se pase ya a la franja de la independencia y deje de hacer parte de la coalición gubernamental. Varios parlamentarios reiteraron que estar con la plataforma petrista es un lastre que le puede salir muy costoso a los verdes en los comicios de 2026. Nadie se salva. Un informe de este diario en su edición de fin de semana dio cuenta de que el proyecto de acto legislativo que establece una rebaja salarial para los congresistas está a punto de hundirse en la comisión y en la Cámara. Uno de los parlamentarios consultados en torno a de quién podría ser la culpa del archivo de una iniciativa que fue aprobada en tiempo récord en sus primeros dos debates en el Senado el año pasado, respondió que, en realidad, no había voluntad política concreta de ninguna bancada para sacar adelante el proyecto. Nadie se salva de esa responsabilidad, precisó.